cuál era el déficit de nuestra comunidad al 31 de marzo, es decir, al finalizar el primer trimestre. El presidente, los datos que ha dado ha sido de la intervención general del Estado a febrero. Yo hablo aquí y os voy a dar el dato del déficit al primer trimestre, a marzo. Y en marzo os puedo decir que la comunidad autónoma ha dado un superávit del 0,42% del PIB. Para que os hagáis una idea, en el primer trimestre del año anterior, de 2012, presentábamos un déficit del 0,1%. Si hiciésemos una proyección atendiendo a este dato que hoy estoy presentando, resultaría que en 2013, al final de 2013, presentaríamos un superávit del 1,68%.